Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Mar y sus aventuras. Aquí estamos amigos en lo que es ya la finalización de lo que es la siembra de huerta. Ya estamos haciendo los últimos jalamientos de higos. Así lo que estoy haciendo es quitarles lo que es un poco de hoja, porque en el transcurso del que el higo se va sembrando, se va pegando, esto se le seca. Entonces lo que hacemos es mejor quitárselo para que eche nuevo. Entonces amigos, estamos en lo que es la finalización ya de lo que va a ser el proceso de lo que es la siembra de huerta. Así que esperen a ver este video, va a estar muy bonito. Ya estamos finalizando, como les digo. Espero les haya gustado, espero lo compartan, le den like. Y habrá una sorpresa en este video, así que no se lo pierdan. Para todos los amigos que nos estuvieron ayudando en este proceso duro. Ha sido casi un proceso de una semana la siembra, pero ahora vamos a tener una rica recompensa, ¿sí? Mi mamá tiene una sorpresa para nosotros, así que no se pierdan este video. Se logró lo que es la misión de la sembrada del hijo. Creo que andan haciendo lo que es el último hoyo. Creo que le toca a él. A él le toca el último, ¿verdad, papi? Claro, claro. Ahí completamos. Sí. Bendito sea Dios, que Dios dio la fuerza para poder terminar lo que es la siembra de huerta. Misión cumplida, papi. Claro, terminado. Dios los ha dado la fuerza para poder terminar. Sí, bendito Dios, que sabemos de que no ha sido nada fácil. Pero este fue el proceso de lo que ha sido el ahollamiento y lo que ha sido la siembra de huerta. Han sido 11 surcos, ¿verdad, papá? 11 surcos de 160 hoyos cada surco, amigos. Ese fue el proceso que se hizo de aproximadamente una semana, ¿verdad, papi? 8 días. 8 días, amigos, de lo que fue la siembra de huerta. Aquí están estos muchachos que fueron los que ayudaron a este proceso. Un proceso duro, un proceso grande, pero se logró, ¿verdad, hermano? Hermano Santos, ahí está el hermano Santos, hermano. Sabemos de que ha sido grande el proceso, pero se logró. Él termina con lo que es el último hoyo para lo que va a ser este proceso. Así, amigos, les pedimos de su apoyo para crecer día a día con lo que es este hermoso proyecto, y le vamos a ir mostrando de lo que es este proceso. Así que amigos, hermanos y todos los que los ven por medio de este medio, pues ya queda sembrado lo que es la huerta. Así les dejo, amigos, estas imágenes, y pues nos falta lo que es un rico almuerzo, amigos, así que les vamos a estar mostrando también de lo que va a ser nuestro hermoso y rico almuerzo. Bueno amigos, lo prometido es deuda. Aquí está mi mami, nos preparó lo que es un rico almuerzo, ¿verdad, mamá? Sí, así es. Así es, aquí estamos, miren, pues ya casi aquí terminando. Ya cae el agua. Pero aquí está, amigos, miren, nos preparó lo que es una rica carnita con costilla, chimolito, arroz. Así que aquí está, gracias a mi mami por estos sagrados alimentos, pues que nos regaló. Gracias amigos por estar viendo hasta el final de este video. Aquí está ya mi papi, lo que es ya en su rico almuerzo. Bendiciones a ustedes amigos, donde quiera que ustedes estén. Queríamos mostrarles lo que fue el final del proceso de lo que es la siembra de huerta, y lo finalizamos con este hermoso y rico almuerzo. Así que bendiciones a todos. Esperen nuestros próximos videos. Saluditos donde sea que ustedes estén. Provechito si ustedes están almorzando a esta hora o desayunando. Pues bendiciones para todos y hasta un próximo video.